Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va ese verano? ¿Bien? Me estaba preguntando si alguno de vosotros necesita una ruta de esas 100% infalibles para hacer cualquier semana de estas. Pues bien, traemos una 100% pirenaica que os va a encantar, seguro. I cannot offer you another life. At least nothing a million miles away. But I can offer you what you're here to find. If you only didn't mind loving me the same. Well, I could be the one who'd be there for you when all have left and gone away. Be the one to always help you through. If you only didn't mind loving me the same. Estamos en Bielsa y aunque la ruta no comienza en el pueblo, es imprescindible pasar por aquí. Vamos con el sumario y os lo cuento. Bielsa, Chisagüés, Borda Brunet, Plana de Petramula y Comodoto. Estos van a ser algunos de los pasos que seguiremos para asomarnos a una cima que muestra una de las mejores vistas pirenaicas, de esas que cuesta imaginar y que por supuesto no se ven todos los días. No cuesta llegar porque es muy asequible y os aseguro que el regalo desde arriba es grandioso. Lo que se aprecia desde sus 2.355 metros de altitud será el plato fuerte del día. Venimos con muchísimas ganas, así que empecemos por el principio. Tenemos el coche en el aparcamiento del pueblo de Bielsa, que está junto a las piscinas, y aquí hay una máquina expendedora que nos va a venir de maravilla, porque da acceso a diversas pistas. Bueno, las pistas de tenis o frontón no son las nuestras. Queremos subir por la pista Ruego, sacamos el papelito y eso nos da acceso a un lugar y nos ahorramos un montón de kilómetros. Son 3 euros, no da cambio y hay que ser previsor. Chisagüés es el pueblo que está más cerca del inicio de nuestra ruta. Es una aldea de Bielsa, situada a casi 1.400 metros de altitud, justo donde se abre el valle del río Real. Ahora enseguida vamos a cambiar asfalto por pista y seguiremos por el GR11. Como tenemos el ticket, tenemos acceso. I had done wrong. You built your tower, but called me home. And I will build a throne and wash my eyes out never again. But love the one you hold, and I'll be your goal. Like marbles of spin.
Si no traéis un todoterreno, tendréis que aparcar aquí en la Borda Brunet, que está a más de 5 kilómetros de Chisagüés. Ahora bien, con un 4x4 todavía podemos continuar y así nos ahorramos 45 minutos andando. Seguimos. Resulta que esta no es una pista cualquiera, es la más alta de Aragón porque sube hasta los 2.600 metros de altitud. Poco a poco el paisaje se va abriendo y vamos ganando altura. Justo ahí, fijaos, aparece nuestro Komodoto. Sobre ruedas llegamos a la plana de Petramula. Aquí es donde empieza todo. Tenemos muchísimas ganas de llegar bien alto. Y hablando de, ahí al fondo se encuentra el pico que queremos, bueno, el pico que vamos a subir con todos vosotros, el Komodoto. Venga, que nos tenemos que poner en marcha. Repasad como de costumbre el cuaderno de ruta y hacia arriba. A pesar de la modesta altitud del Komodoto, lo que nos ofrece desde su cima es exagerado. Desde aquí hasta ese punto, hasta la cumbre, salen 2,3 kilómetros, pero el total suma 6 kilómetros y medio. El tiempo a la cima son 90 minutos, pero la circular en total, porque queremos ascenderlo y regresar por otro lado, son 3 horas y cuarto. Los desniveles positivos y negativos se fijan en 540 metros. La dificultad es media. A ver, una cosa importante antes de dar siquiera el primer paso. Llevamos 394 rutas y, como ya sabéis, muchas de ellas han transcurrido por el Pirineo. Esta es una de las más sencillas y una de las más accesibles. Por lo tanto, también recomendable. Y es que a veces no es necesario llegar muy alto para tener un paisaje emocionante. De verdad, hacedme caso porque, como os he dicho antes, os va a encantar. Venga, al GR11 que lo vamos a seguir durante un rato. Chinochaneros, quietos y nos ponemos serios, porque esta planta que veis ahí en primer término, de apariencia inofensiva y con esas flores tan bonitas, es la más venenosa de toda Europa.
es el aconito y en Aragón se la conoce como tuara. Su veneno es un alcaloide que se llama aconitina y en 30 o 40 minutos te puede dejar seco. Basta con ingerir 2 miligramos y estás prácticamente muerto. Con 5 miligramos, sin prácticamente. Esta ruta no es que tenga mucho desnivel, porque son 540 metros, pero hay alguna rampa que se agarra bastante, esta que hemos hecho, porque hasta aquí no hemos tenido tregua. Vamos muy cómodos, el día está precioso y enseguida llegaremos a un lugar hermosísimo. Desde aquí y en esa dirección, fijaos, la montaña de Ruego, el Robiñera, por encima de los 3.000 metros, Sierra Liena. Está muy bien este rincón, ¿eh? Lo que ocurre es que justo al otro lado, cuando lleguemos al collado, será otro cantar. Por ahora, seguimos subiendo, sin dejar las marcas del GR11. El Comodoto, que lo veis ahí a mis espaldas arriba, es una montaña muy modesta en lo que altitud se refiere. Tiene 2.355 metros de altitud, un poquito más, por ejemplo, que el Moncayo, que tiene 2.314. Ahora bien, las vistas que va a empezar a mostrarnos de un momento a otro son espectaculares. Eso lo veremos cuando lleguemos al collado, con el mapa. Hasta aquí 50 minutos de subida. Aquí el Collado de las Coronetas. Aquí el GR11 que se marcha hacia Pineta. Y aquí una de las muchas maravillas que nos ofrece nuestro querido y necesario Pirineo. All to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, woe is me. The first time that you touched me, all the wonders ever seen.
decís de este lugar? A que es una pasada. Nosotros en Chinochano casi siempre hemos marchado por el fondo del valle y del circo de Pineta, pero ahora estamos en una posición más elevada, por encima de Planafonda, que es este llano que va por aquí. Lo mejor de todo es que conforme vayamos ganando altura, en el pico Komodoto, las vistas serán más extensas, las panorámicas serán mucho más grandiosas. Tenemos por delante un fuerte repecho, pero en 40 minutos nos lo habremos merendado. Venga, hacia arriba. Este tramo con calma, que el repecho por momentos pica bastante. Pero bueno, que tampoco os echa atrás, haced lo de siempre. Pasos cortos, paradas cuando lo necesitéis, ritmo suave y siempre con la mirada puesta ahí arriba. Venga, equipazo, que lo tenemos, que aquí está la cima del Komodoto. Love, I'm gonna call you in the morning, but I don't know what the hell I'm gonna say. I think I might be telling you I love you, and tomorrow's gonna be a whole new day. Senderistas, bienvenidos a uno de los picos más chulos de Aragón. Cuesta llegar tan solo una hora y media, 90 minutos, y la recompensa, esto no tiene nombre. Bueno, sí. Pero ahora os lo cuento. And I think you were the one that got me through. And I think you were the one that got me through. Love, I'm gonna call you in the morning. And I really hope this plan is going to fly. I think I'm gonna tell you that you woke me. And I wanna say these words into your eyes. Oh love, I think I reached the pinnacle when I landed with you. They all say I stumbled on a miracle, but I just think it's you. I just think it's you. Love, I'm gonna call you in the morning. I'll ring you after my first sip of light. I think I'm gonna tell you I've been thinking. I've a long road and on it you and I. I've a long road and on it you and I. Esto por supuesto que tiene nombres. Hay muchos, los más destacados, ahí tenemos el Robiñera. Empieza a aparecer la Sierra de Espierva, Punta Suelza, Vale, Cotiella, la Punta del Cuezo. Ya nos metemos en todo el ferrete del circo de Pineta con el Zucón, con las archiconocidas Tres Marías. A su lado el cañón de Añisclo y ya vienen las Tres Serols, Punta Las Olas, el pico Añisclo Sun de Ramón, Monte Perdido, el cilindro de Marborey, si seguimos girando así, 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 tenemos la cascada del Cinca, el balcón de Pineta, el pico La Munia. Pff, esto no se acaba nunca.
El propósito de esta excursión ya está hecho. Queríamos subir al Komodoto. Lo que ocurre es que en lugar de regresar por el mismo sitio, podemos montarnos una circular bien chula. La vamos a hacer ligeros porque nos hemos entretenido demasiado. En 1 hora y 45 minutos llegaremos al coche. Maravilla pura, venga. Salvo este tramo, el resto de la bajada está súper bien. Lo que ocurre es que aquí hay bastante piedra suelta y hay cierta pendiente. Si queréis ganar seguridad, echad el culo al suelo y listo, con un pantalón bueno, solventado. La bajada cuesta 1 hora y 3 cuartos, con calma. Es todo muy intuitivo, salvo este giro en la plana del Dué, que debéis seguir a la izquierda, así. Enfiláis un camino precioso, pensáis en lo que habéis vivido en el Komodoto y regresáis, sobre todo, con una sonrisa de oreja a oreja. Laugh about in front of family. I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. La plana de Petramula, de la que salimos hace un poquito más de 3 horas. Podéis seguir nuestros pasos a la hora de plantear esta ruta, subir a Komodoto y hacerla circular. Podéis regresar por el mismo camino, hacerlo por Espierva, por la Estiva, por donde queráis. Preparáis la ruta desde casa y al monte, porque hay algo que sí es obligatorio en esta excursión, y es que debéis venir, aunque será muy difícil, que os conforméis con tan solo una vez. Ruta 394, un espectacular camino que nos devuelve a la plana de Petramula, pero mucho más felices que cuando salimos. Esto reconforta un montón y todavía más sabiendo que nos habéis acompañado. Muy bien, equipo. El Komodoto es un monte muy generoso, podríamos definirlo así, porque no te exige demasiado y te regala un paisaje precioso. Da gusto venir a lugares como este, principalmente porque te permiten sentir de cerca y en primera persona el Pirineo fascinante que tenemos. No cuesta mucho llegar, así que eso lo convierte en accesible para mucha gente. Ahora bien, siempre salid con cuidado, por favor. A casa, chinochaneros, hay que marcharse. Ha sido un verdadero placer, como siempre, y seguiremos caminando como nunca. Disfrutad muchísimo y con la mejor de las intenciones, que vaya bien.